control is tracking demons around. That's why I built him that well-functioning arm. To kick demon ass. Hey, Psycho! Watch the merchandise! Hey, stop bitching and take cover! Saludos Sonyers y bienvenidos a estas video impresiones de uno de los juegos más importantes y esperados de este 2019, Devil May Cry 5, la mítica y icónica saga de Capcom, que llegará dentro de nada, el 8 de marzo, a PlayStation 4, a PC y a Xbox One. Y bueno, Koch Media nos invitó a la presentación, nada menos que con el director del juego, Hideaki Itsuno, y el equipo principal de creadores de este juego que mezcla acción, combos espectaculares. Bueno, ¿qué os voy a decir que no sepáis, fans de la saga? Y puede que estemos ante uno de los mejores juegos Devil May Cry que se han creado nunca. Vamos a hacer un breve repaso mientras os mostramos estas grandes cinemáticas. Y nada, os contamos qué tal nos ha parecido el juego. ¿Qué es? You hungry? Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers too, cause got a pair of those upstairs. You see something you like. What the hell? You a demon? Nero, the food's getting cold! Kitty A, get back inside now! I'm taking this back. El argumento de Devil May Cry 5 transcurre varios años después del incidente con la Orden de la Espada. Un extraño fenómeno tiene lugar en Redgrave City. Un árbol gigantesco aparece atravesando el suelo en mitad de la ciudad, atacando con raíces que chupan la sangre a los ciudadanos. El joven cazademonios Nero se apresura hacia Redgrave a bordo de una unidad móvil de Devil May Cry con su compañera Nico, la autoproclamada artista de las armas, que provee a Nero de nuevas formas de destrucción. Nero pretende recuperar varias cosas en Redgrave: el orgullo perdido, el poder robado y un hombre abandonado. Con la ayuda de su querida espada Red Queen y su revólver personalizado Blue Rose, Nero se adentra en Redgrave, exterminando a las hordas demoníacas a medida que se abre paso hasta el centro del problema. Mientras lo hace, un nuevo poder resuena en su brazo derecho: el antidemonios Devil Breaker. Pick you out of his, tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page-turner. So, you think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. A what? Clyphod.
It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clifod roots. V, what the hell are you? I know I'm late, shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Ooh-wee! I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. El juego no solo conserva el espíritu de las anteriores entregas, es que además toma lo mejor de cada una de ellas y lo lleva a nuevos niveles. Personajes, diseño de escenarios, enemigos, mecánicas de combate. Todo parece haber sido hecho con mucho mimo y quizás sea una forma de decirnos: perdonad por la espera, pero haremos que merezca la pena. Contaremos con tres personajes jugables: Dante, Nero y V, el chico nuevo, y cada uno tiene un estilo de lucha muy marcado. Por ejemplo, el estilo de Nero se orienta en aprovechar todos los artilugios que Nico nos va a ofrecer y pues gracias a esto podemos crear combos que son bestiales, tanto a nivel visual como a nivel de daño. Ahí toca ser creativos. Con Dante, en cambio, pues es un poco más estilo y quizás sea un personaje más adecuado a los veteranos de Devil May Cry. Por supuesto, podemos cambiar el estilo de Dante y también podemos adaptarnos al enemigo o probar cosas nuevas. Y finalmente tenemos a V. V ha creado opiniones divididas. Algunos personajes lo aborrecen, otros lo aman. Pero la verdad es que su inclusión no se siente algo forzado y encaja perfectamente dentro de este universo de Devil May Cry. ¿Cosas que tiene V? Pues, hombre, es un personaje bastante estratégico. Es decir, no pasa nada por meter un poquito de estrategia a esta fórmula, que no sea todo machacar botones. La principal característica de V es que puede invocar mascotas para que luchen en su lugar. Hay ciertas mascotas que aparecen en ciertas condiciones especiales, ahí no vamos a decir nada más. Y sobre todo las dos que nos acompañan habitualmente y que podemos usar en cualquier momento: ese pajarito y ese puma tan bonito que veis en los vídeos. Y, en fin, son tres personajes muy distintos. Al final, cada uno elija el que buenamente. Y creo que con todos vamos a disfrutar bastante. Devil May Cry 5, hay que decir que respeta mucho el legado, para que todos los fans estén tranquilos, ya no solo a nivel de historia, también en cuanto a estilos de lucha, diseño de niveles, o sea, se siente totalmente un Devil May Cry. Tenemos acción, tenemos exploración, contaremos con secretos por descubrir, obviamente diálogos exagerados y secuencias cinemáticas que, bueno, las podéis ver también en este vídeo, que palabras malsonantes, hay un poquito de todo. Por supuesto, al final tendremos esos grandes jefes de área. Y, en fin, ¿qué os voy a decir de los gráficos que no veáis aquí? Aunque aquí no os estemos mostrando gameplay, hay gameplay publicado. Y bueno, aquí a nivel de cinemáticas es que es una auténtica delicia. O sea, es que las imágenes hablan por sí solas. Estamos ante uno de los juegos que a nivel de CG es más potente de toda la generación y también a nivel de gameplay es muy 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 potente. Ya vimos el buen hacer de Capcom con Resident Evil 2 Remake y, en fin, parece como que el motor gráfico que maneja ahora la compañía japonesa es muy 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 fuerte y es una pena casi que se esté acabando la generación porque se están viendo auténticas maravillas. Además, tenemos una banda sonora también bastante
adecuada para el tipo de ocasión, que se adapta a los cambios de ritmo, porque obviamente habrá momentos para la tensión y también habrá momentos para la relajación y el diálogo. Y bueno, en definitiva, tenemos un Devil May Cry 5 que parece que será uno de los mejores juegos de este año. Tenemos que probar la versión final y analizarlo, pero tiene pinta de que va a ser uno de los mejores, si no el mejor, de toda la saga. Cuenta con mecánicas de combate tradicionales que además se han fusionado perfectamente con nuevos cambios, sin tener que renunciar a su esencia. Y en definitiva, si eres un fan incondicional, es una compra muy muy necesaria. No hace falta tener experiencia para darle una oportunidad. Quizás puedas perderte alguna referencia, pero bueno, tenemos en la web publicado un repaso por la cronología de la saga para que no pierdas detalle. Y nada, si eres un fan de los hack and slash, el 8 de marzo tienes una cita con Devil May Cry 5. Muchas gracias por seguirnos, ya sabéis que estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y nada, chicos, YouTube, por supuesto, donde estáis viendo este vídeo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Y feliz semana. Adiós.